Canalpuebla.com Y para ti mi torito, mi torito judiosito de la vida de la mirch. ay, como te lo pasas, corazón, en tu establo, con tu pastizal, con todo las vaquillas y toda la emoción y todos los placeres de la vida, porque a usted le encanta, los placeres le encanta la beberecua, lo comido, lo viajado, lo gozado, lo cogido. Bueno, a usted nadie, nadie se lo quitará. Va a disfrutar esta semana de intensidad en la cual se le está yendo el tiempo como agua entre las manos. Tiene que estar más cuidadoso de sus palabras porque usted cuando dice una cosa, ay, Nanita de barrio Santanita tiembla, tiembla, el universo tiembla en su lugar, tiembla por todos lados, porque usted puede, puede ser a veces muy hiriente, pero sobre todo muy justo y muy honesto, aunque a veces se le pueden pasar las palabrillas, además, acuérdese que no pongan, o sea, que lo que ven ve tus ojos, que no lo diga tu boca, tienes que estar más expresivo, más comunicativo, te veo, ahora sí que compartiendo la sala pimienta, el plateo, muy contento en esta semanilla, y también acuérdate que tus tiempos de Dios son perfectos, andas un poquito desequilibrado, en cuestiones emocionales, póngase más las pilas, abrace a la gente, agradezcale, dígale que la quiere, que la ama, pero también, no en un sentido de, ah, oh, te quiero, y así como que, al ahí se va, no, tiene que decir sus emociones, tiene que compartir sus ideas, y sobre todo su energía, porque se ha vuelto un poquito como que, materialistón, y un poquito frívolo, o oh, frívola, cuidado, esos establos, me lo tienen ahí ingobernable, no se me quede estancado, tiene que moverse más, tiene que estar pensado, primero, ahora sí que, en usted, y después en los demás, porque a veces, Descuida, descuida su apariencia, descuida lo que quiere y que lo que necesita. Viene seguridad, una seguridad ingobernable de que las cosas empiezan a cambiar a partir de tener conocimientos eh, positivos. Cómprate un libro de inteligencia emocional para que las cosas y las emociones empiecen a caer porque sientes que todo está disperso y necesitas tener más inteligencia emocional para que lo que usted pida por ley de atracción, por ley, ahora sí que física, todo lo que cae, ahora sí que se convierte en sabiduría, en paz y en entendimiento. Y todo tiene un porqué en la vida. Los los tiempos de Dios son perfectos. Me quedo que este torito y la seguridad en su vida, en su lógica y en el poder de la fe, de la victoria la tiene bueno de rechupete. Así es que no deje de estar pensando en cosas positivas. Acuérdese que la palabra es su varita mágica, chazán. Si estamos diciendo este ay, no puedo, no tengo. Y estarte quejando, bueno, pues ahí cumplido. Están tus palabras negativas. Tienes que afirmar con ahora sí que con la firma del rey Midas, ¿verdad? O del de rey Salomón poniendo un símbolo de pesos para que agarres de la lana, te agarres de las emociones porque necesitas ahora sí que unos pitielines porque luego a veces andamos de vacas flacas y usted tiene que tener vacas gordas y toros bien rellenos de emociones. Así es que te recuerdo que tienes que tener tus tiempos, te recuerdo que tus palabras no pueden ser aniquilando a las otras personas, te recuerdo que tienes que estar más astuto pensando en ti y ayudando y colaborando y agradeciendo a la gente que te quiere para ti, mi amado, querido, en verdad de mi tauro canalpuebla.com